Yo soy Jonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Entre aplausos, el Congreso del Estado de Puebla aprobó la ley Monzón. Ahora los padres feminicidas no podrán tener la patria potestad de los hijos que hayan tenido con la víctima. Esto es lo que dice la ley. En sesión del Pleno, los legisladores avalaron por unanimidad esta iniciativa. Se conforma de tres propuestas que fueron elaboradas por diputados del PAN, PT y PRI desde julio del 2022. La modificación es al Código Civil y al Código Penal para agregar que los hombres sentenciados por feminicidio no puedan tener la patria potestad de sus hijos ni tampoco la guardia custodia. Además, el Estado de Puebla se convierte en el primero en tipificar la violencia ácida. El Congreso del Estado avaló también este día la tipificación como intento de feminicidio por violencia ácida o ley Malena, al tener el nombre de esta víctima de Oaxaca, cuyo caso fue muy simbólico y emblemático. La ley ácida es una modificación a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Se establece el concepto de violencia ácida, entendido como toda agresión física hecha con un corrosivo en contra de una persona, específicamente en contra de una mujer. Además, también tiene impacto en el Código Penal Estatal, porque los ataques con ácido serán considerados como tentativa de feminicidio y pueden alcanzar los acusados de dicha violencia penas de 26 a 40 años de prisión. Enhorabuena por los diputados y por las mujeres que impulsaron dicha iniciativa. La violencia no para. En Puebla, a la orilla del periférico ecológico, fue abandonado el cadáver encobijado de una persona en el municipio de San Andrés, Cholula. Minutos antes de las 11 de la mañana de este jueves, se reportó la presencia de un cuerpo junto a la vía estatal sentido a la autopista México-Puebla. Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública fueron los primeros en llegar y confirmar que a la altura del Centro Integral de Servicios de ese municipio se encontraba el cadáver. En otro tema, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, anunció que ha decidido ocupar los helicópteros del Estado adquiridos por el morenovallismo para optimizar sus giras de trabajo al interior de la entidad. En rueda de prensa, el mandatario refirió que ya tiene pactadas algunas reuniones al interior del Estado y en la Ciudad de México, por lo que la decisión se tomó para optimizar los tiempos de traslado. El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dijo que trabajarán en la descontaminación del río Atoyac en conjunto con la Federación y el Estado, y pidió a los poblanos denunciar a quien cause daños de este tipo al río. Luego de la alta contaminación que aqueja desde hace años al cuerpo de agua, destacó que son importantes los trabajos en conjunto, tanto con los estados como los municipios por donde pasa el afluente, a fin de sanearlo y recuperarlo. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer toda esta información en www.periodicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias